Hola, gentecilla, tal como estáis, aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie. Y nos quedamos el otro día aquí. Ayer no subí vídeos porque fue el cumpleaños de un amigo. Fuimos a verle a un partido, así que no subí vídeo por eso. Estuve el día fuera de casa, básicamente. Y bueno, os quería enseñar porque avancé con esto sin duda, ¿vale? Y mira, llegué hasta aquí con los chips que tenía, llegué hasta aquí. Y nada, ya hasta aquí, llega hasta aquí. Y bueno, me falta uno. Podría poner el nulo este, pero sabéis que me gusta tener un nulo para ir cambiando. Y bueno, pues eso, le puse estos hasta que llegué hasta ahí abajo. Y ya está, básicamente. Esto parece que está bastante interesante porque parece que es la velocidad del ataque rival o la potencia del ataque rival con relación a los premios, ¿sabéis? Mola, tío, mola personalizar esto. Si te parece muy fácil el juego, pues... Vale, pues vamos a ver qué nos depara este cosito. Menuda faena, ¿y ahora qué? ¿Pasa algo? Ya lo creo, resulta que el campeón... ¿Eh? Si eres un Kirio, vete a jugar a otro lado, anda. Nada de Kirio, soy Sora. No te vas a morir por contármelo, ¿no? Uf. Nada, es solo que el Coliseo ya no parece el mismo. El campeón entró a ver qué sucedía y... ¿Aún no ha vuelto? ¿Es eso? Alguien tendrá que hacer algo. Voy a ver qué tal está. Me temo que no será tan fácil. He encontrado esta... la entrada está bloqueada, perdón. Si fuese un héroe, si fueses un héroe aún, pero un niño como tú no podría ni... Y ya está. ¡Qué madre mía con el niño! Esto debe ser el ojo de la cerradura. ¿Desde aquí se puede entrar al Coliseo? Voy a echar un vistazo, ahora vuelvo. Un momento, es igual. Puede que tengas madera de héroe. Joder, no puedo decir esa frase siempre. No la sé decir. Madera de héroe. Después de todo, es dificilísimo. Una vez dentro, no te será fácil salir. Ándate con mil ojos. Tranquilo. Bueno, déjame que te diga un par de palabras. Para que sortees con éxito esta dura prueba, vence y revence y requete vence. Gracias. Venga, hasta ahora. Súper fácil, ¿no? Súper simple la cosa que nos ha dicho. Que no pierda, básicamente, gracias. Uy. Bien. Perfectly. ¿Y esto? No se parece en nada al Coliseo. ¿Será causa de alguna anomalía más bestia? Tengo que dar con Hércules cuanto antes. Ey, ¿y eso de ahí? Parece que hay algo en el suelo. ¿Has obtenido notas? Reglas del Coliseo. Las acciones de Sora están restringidas dentro del Coliseo. Solo será capaz de usar el comando objeto de todos los troncales. ¿Eh? Rebajar la dificultad dentro del Coliseo implica y recibir recompensas de menos valor. Una vez reducido el nivel de dificultad, ya no es posible recibir... recibir mejores mejoras. Aunque se vuelva a subir de nuevo. ¿Está Hércules cerca de aquí? ¿Te llega mi voz, Sora? Mickey, te oigo, sí. Esta vez la anomalía es de las gordas. En efecto, nunca había notado errores con tanta nitidez. Por culpa del Coliseo, es ahora el laberinto. No se hable más. Voy a arrancar de raíz los problemas de este mundo. Sé precavido. Parece que tu poder se ha resentido por su influencia. Este episodio será diferente a todos los anteriores. La cosa no termina ahí. Este mundo parece funcionar bajo sus propias reglas. A partir de aquí puede que mi voz no te alcance. Estamos contigo, Sora. No os preocupéis. Vamos allá. Investigaré qué pasa aquí dentro. Y a ver si encuentro a Hércules de paso. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Raro. No me gusta. Fase 1. Busca a Hércules. Vale, yo lo busco. Pero primero voy a romper todo lo que encuentre. Ya sabéis que me encanta romper cosas. Vale, si parece un laberinto. De hecho, vaya mierda laberinto, ¿sabes? Perfecto. ¿Y esto qué es? Oh, ¿será otra nota? Parece que hay escrito algo. A ver. Pulsa A, es posible atacar. Rato también no sé elegir comando. Estos grupos se desarrollan por turnos. Cuando se hallan a... Oh, vale.
Para utilizar comandos troncales en batalla, compilar, escoge X. Vale. 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 No. No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo. Tengo que equiparme con pociones y super pociones, ¿vale? Porque no tengo comandos. Puf. Eso ha costado lo suyo, mentira. Estos combates son diferentes a de los habituales. Hay que andarse con pies de plomo. ¡Qué guay! Así que ahora esto es un RPG. Vale, a ver. Placa base, no. Placa base, no. Ensamblador. Y quiero. Aparte de subirme en mazo el daño, que lo vamos a hacer ahora. Fuego bri. No, quiero. Aquí. Pociones. Ultra pociones. Y de momento ya. Y quiero. También en la placa base. Tú, ¿qué eres? Aumenta más uno al ataque. Como no vamos a tener magias, pues aprovecho, ¿sabes? Y este es igual, ¿no? De ataque, ¿verdad? Voy a subir mazo el ataque. Todo lo que pueda subirme el ataque lo voy a subir. Buena suerte, se queda por ahí. A ver, por aquí hay algo más. No, creo que ya el resto. Bueno, pues me he subido un poquito más el ataque. Así que perfecto. Y no tengo más, ¿no? No tengo más chips. Porque si no, podría intentar llegar aquí, ¿sabes? Pero no, creo que eso. No, solo tenía un chip nulo. Perfecto. No, solo subí un poquito más el ataque. Que nunca está de más. Nivel de error. Anda, mira. O sea que voy quitando los errores de las alas. Me parece correcto. Perfecto. O sea que hay que. Aquí sí que hay que quitarlos. Vale, perfecto. Mira, otra nota. Joder, qué plastas, ¿no? Con las notas. Los bloques. Cortan el camino, así que no hay quien avance. Oh, aquí también hay una nota. Venga, no, sí, ya lo he visto, tío. ¿Eh? Nivel de corrupción de la batalla. El nivel de corrupción influye en la cantidad de daño que producen los enemigos. Amarillo, nivel 1. Rojo, nivel 2. Vale. Y parpadeo se multiplica. Vale. Vale, este está en rojo por la sala. Vale. Vale. ¿Veis? Ahora ya me los cargo de un toque, que es lo que yo quería. Mola, tío. Mola, mazo, tío. Es súper divertido. Vale, o sea que la cosa antes de luchar sería quitar el nivel de corrupción. Vale. Parece correctísimo, a ver. O sea, liarse a hostias con todas las cosas que hay por aquí. En éter. Y ya, un éter. Pues vaya caca. Mola, tío. Una nota. Joder, tío, con las notas, ¿eh? Si pulsas en el momento preciso en que ataca a un nivel, puedes bloquear. Oh, esto es interesante. Se reduce a la mitad. Vale. Si pulsas en el momento preciso en el que un rival, puedes lograr un combo para darle tres golpes consecutivos. Vale, o sea, vale. Vamos a quitar, bajar el nivel de corrupción, ¿vale? Ya está a nivel normal y ahora ya podemos pegarnos. Vale, ahí, ahora me sale. Es difícil, ¿eh? ¡Ja! Te lo esquivé, puta. ¡Ja! ¡Defensa! Nada, si pulsas todo el rato funciona, o sea que. Está interesante. Vale, vamos a ver por aquí. Es fácil esto, ¿eh? Pero muy fácil además. Claro, es que esos mueren, entonces pues claro, mueren del tirón, entonces no puedes hacer el combo. Le había dado, no es justo. Hay que darle muy rápido, para que salga. Ya está. Va, si es que te lo haces solo.
Ah, no, no es nada complicado, ¿eh? O al menos a nivel que llego yo aquí. Si no te tiras una poción que tenemos veintitantas ya a estas alturas, ¿sabes? Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Parece que se ha perdido un moscoso. Ni siquiera ni los héroes pueden salir de este laberinto. No todo la en llorar y correr sin rumbo fijo. El problema lo tengo con ese héroe Hércules. Hoy lo arrastraré por fin al inframundo. Este laberinto me ayudará a conseguirlo. De momento disfrutaré de mi jueguecito. Dejémosle algo de tiempo. O sea, me invento las palabras, pero no pasa nada. Estoy muy loco hoy. ¿Eh? ¿Qué habrás escrito en esa pared? Golpear a un enemigo detrás. Sí, ya, me imagino. Eso me lo podía haber imaginado antes, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a quitar el nivel de corrupción, que es muy alto aquí, ¿sabes? ¡No! Me han atacado ellos, me cago en güey. Nivel de error, daño y rivales por dos, tío. No. Mierda, no, no. Le he dado, le he dado, le he dado. Cago en. Ajá, te di. Es difícil el de atacar, el de defender es más fácil. Como veis, me sale más. Vale, porque aquí hay que tener cuidado. ¡No! Que se me emociona el bicho este. ¡No! Ahora ya, si quieres, lo echamos. Ahora ya me da igual. Anda, pues sí que funciona. Fallaste. Pues es difícil, ¿eh? Tío, es súper difícil darle. Si no le estás dando todo el rato, que es lo que hago yo, es bastante difícil darle justo ahí. Vale. Dime que es un chip. Ataque más uno, perfecto. No. Quiero. Placa base. A ver qué hay por aquí. Vale, ¿y qué nos han dado? Ha aparecido Libra, bien. Las protecciones se han mejorado utilizando el nivel de batalla y la organización de modos traseros en lugares. Quizá encuentres puertas traseras en lugares en los que haya producido ninguna reacción en este instrumento. ¿Qué? ¿Qué? Pero si Libra lo que hace es enseñarte la vida del enemigo y siempre lo hemos visto, no sé. Mierda, no me he fijado. Nivel de error 2. Tenía que haber. Que soy muy tonto. Tío, es súper difícil darle, eh. Bastante complicado darle, eh. Ahí. Ahí. Perfecto. Bueno, no pasa nada, aunque lo hayamos hecho así en plan. Bueno, ya está el nivel de error se ha normalizado, así que ya podemos pegarnos. Pero vamos a intentar darle por detrás, a ver cómo funciona. Vale, ya lo tenemos fijado, que es que era una locura esto, a ver. Ah, no lo he conseguido dar por detrás. ¿O sí? No. Me he defendido de todas formas. No, casi, qué putada. Da un poco igual al haberle dado o no, pero bueno, da igual, yo soy feliz. Vamos. A ver qué me han dado aquí. Magia más uno, perfecto. O sea que podemos, a ver. Uy, me he tirado la poción. A ver. Placa base, vamos a ver qué nos podemos poner. Podríamos ir a por esta cosa, pero no. Vamos a ir. Ah, por esta, yo creo. A ver, esto está bien, esto está guay, pero de momento no me hace falta, ¿sabes? Vale, esto parece largo. He sentido la presencia de alguien. ¿O será cosa mía? No puede ser. ¿Quién va a poder llegar a este sitio? Este laberinto se las trae como mete la pata. Puede darme más que problemas entrenar con Phil. He de averiguar por qué el coliseo ha acabado así. Y lo siento. Pero si me acabo de tomar un café, ¿cómo puedes estar bostezando, Ángel? No lo sé. Y hacer que se recupere el aspecto original. Vale, venga. Lo vamos a hacer, ¿eh? A ver, ¿qué nos sale aquí? No puedo seguir.
¿No puedo seguir por aquí? Pues vaya. Anda, que si hay otra nota. El camino que conduce al fondo del coliseo parece estar oculto en el interior de ¿qué? De los bloques, vale. Ni una ruta por la que debes continuar destrozada. Vale. Vale. Estoy intentando quitarlo, ¿vale? Que no quiero pelear con este nivel de. Es que sabía yo que estaba ahí puesto a posta. A ver. Se me voy a ir para el fondo porque ahora están todos por aquí. Quiero intentar bajar el nivel de error todo lo. A ver si yo lo consigo dejar. Mira, ahí estaba el camino. Cabrón, cabrito. No. No voy a poder bajarlo, ¿verdad? Voy a tener que enfrentarme a una, sí o sí. Me tengo que enfrentar a una, sí o sí. De nivel de error 2, no pasa nada. No lo consigo dar nunca, tío. No pasa nada, porque ahora seguramente baje ya. A ver. No, pues no ha bajado tanto como yo pensaba. A ver. Pues. Voy a tener que enfrentar a otra nivel 2. Muy a mi pesar. Voy a intentar darle por detrás, eso sí. A ver si puedo. No, tío. Siempre te miran. ¿Cómo les coño les das por detrás? Es imposible. A ver. Ay, mierda, se me olvida que le puedo volver a dar, tío. A ver. A ver, que se rompa este bloque ya. Perfecto. Ahora ya me enfrento a todos los que queráis. Que hacer las cosas bien, ¿sabes? Tío, joder, de doble, es imposible. Oh, me han metido un crítico, me cago en tu vida. Tío, odio que se queden a un píxel, tío. Vete, anda, bien. Next. Vamos. Vamos. No era dos veces, algo es algo, ¿sabes? Perfecto. Nunca consigo el tercer rebote, pero bueno, el segundo sí le consigo, así que está bien. ¿Pero dónde es? Joder, no lo veía. A ver. Dame otro chip. Otro chip. O un drenador, también estaría guay. Vitalidad más dos. LOL, a ver. ¿Tengo un drenador? Vamos a mirarlo, porque si no, intento ir a por esta cosa de aquí. No tengo. Vale. Me lo imaginaba. Hala. Pues hay que ir por aquí. Hola, quiero ir por aquí. Sí. Vamos. Me lo estoy pasando bien. Se calcula a partir. Puntuación. Se calcula a partir del número de premios logrados en la frase. Además, el número de las alas que hayas dejado el nivel de corrupción a cero. Repercutirá positivamente en tu estado actual. Toda de fase. Pues muy bien, ¿no? Oye. Lo he hecho perfecto, yo creo. Ay, mira, puedo guardar la partida. Aquí unos apuntes. Hay escenarios de guardado entre fase y fase. Lo mejor es prepararse bien en cada una de ellas para lo que venga a continuación. Vale. Ahora la partida, lo de siempre. Y podríamos dejarlo por aquí o podemos echarnos otra, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy tirando cosas? A ver. No, ensamblador. ¿Por qué tengo solo dos aquí? No. ¿Por qué? ¿Se me deja poner dos? Vaya puta basura. Yo qué sé, ¿tiramos otra o qué? Lo dejamos aquí. No, vamos a tirar otra, que ayer no tuvisteis vídeo. Venga. Sí. A ver hacia dónde nos lleva ahora. Hay que ver con el criajo más. ¿Qué criajo más obstinado? Y menudo poder, ¿qué demonios será? Como le dé por unir fuerzas con Erk, estoy apañado.
Ajá, ¿cómo me habría ocurrido? ¿Cómo no se me habría ocurrido antes? Si uso en beneficio propio a ese otro chico extraviado, ¿qué quiere hacer conmigo? LOL. Parece que he llegado a la segunda fase. Quizá me las haya de ver con alguien. De un momento a otro. Sigamos así. Vale. Fase 2. Vale. Hay que dejarlas a cero, que hemos visto que ahora cuentan. Vale, podría ir por aquí. Pero está como... ¿Eh? Por aquí no se puede continuar. Vale, y por aquí sí. Efectivamente. Pero por aquí no puedo. ¿Qué hago? Solo puedo ir por aquí. Vale. Anda, otra nota. El coche se puede sacar provecho de unos poderes especiales llamados diplomas de héroe. Se puede obtener eliminando bloques del enemigo, pero al igual objetos desaparecen a través de utilizarla. Durante 6 turnos se duplica el daño infligido a su enemigo. Me parece correcto. Perfecto, maravilloso. Uf, uf, uf. Mira, ¿eh? Me está interesando tantísimo. Vale, ahora, a pelear. Ya lo he bajado a nivel amarillo, así que ya. Le había dado, pero bueno, da igual. Tío, el segundo soy incapaz de hacerlo, ¿eh? Perfecto. Vamos. A ver. Ah, vale, digo yo no quería diplomas. Pero bueno, estoy ando, os lo juro. Ya está, ¡hala! A ver, si yo... ¿Qué pasa si yo cojo esto? Ah, esto de coger para acumularlo. Vale, pues lo voy cogiendo, ya ves tú, ¿sabes? No me interesa nada, como podéis ver. Ahora, venga, otra sala hecha. Vamos por aquí a ver qué hay. Vale, por aquí no puedo ir por ahí, pero... ¿Por dónde voy? No hay salida. Ah, no, porque nos ha dado un de añicos, ¿vale? Amigo, amigo, amigo. Y esto seguramente rompa una pared. Vale, pues yo no voy a ser tonto y voy a ir al principio. Al principio de aquí. Y vamos a romper esa. Ah, o no, se ha roto solo porque ha llegado Hércules aquí. Perfecto. ¡Menuda fuerza! ¿Eres Hércules por casualidad? Sí, bueno, ¿y tú? Bien, te encontré. Me llamo Sora. Phil me encargó de ver qué estaba pasando por aquí. ¿Y has venido tan lejos para ver si me encontrabas? Con lo peligroso que es esto, muchas gracias. Soy el campeón del Coliseo Hércules, como ya sabes. Algunos me llaman héroe y todo. De todos modos, Sora, tiene mucho mérito que hayas llegado hasta aquí. Lo he logrado con la ayuda de mi llave espada. Tú también has venido aquí a mirar por tu cuenta, ¿no? De repente cobro un aspecto muy extraño. Quiero saber a qué se debe. De eso quería hablarte. Estoy casi seguro que hay alguien dañando el mundo. ¿Alguien dañando este mundo? Sí, fijo que es culpa de lo que... por su culpa corren las anomalías. Ya veo, parece que sabes de lo que hablas, Sora. Si te cuento todo, se puede hacer muy largo. Tampoco sé cómo explicarlo mejor. De todos modos... no pasa nada, me has ayudado a una cosilla, Sora. Ahora que he visto que eres capaz, ¿lucharás junto a mí? Claro que sí, por supuesto, no te importa. Bien, ahora tenemos, manejamos a dos seguros. Al contrario. Vamos, Sora, me vamos a la pata del Coliseo, vamos que sí. Bien, ya tenemos a otro, a un compañero. Esto cada vez se vuelve más un juego de rol. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? De repente. Ah, vale, también puedo manejar los de él. Está bien. Pero bueno. ¡Buah! ¡Lo he conseguido!
Tío, pero no puedo manejar a quién pega Hércules. Perfecto. Ya está. Perfecto. Nada, estupendo, oye. Qué pasada, se nota que eres un héroe. Tú tampoco lo haces nada mal, Sora. La paz regresará al Coliseo en un periquete. Oye, ¿tienes alguna idea de quién puede dañar este mundo? Pues solo se me ocurre cierta persona. Hades, el señor del infierno. Seguro que tiene algo que ver con todo esto. ¿Vamos a buscarle? No es mala idea. Será la vía más rápida de llegar a la verdad. No parece que el sujeto ande por aquí. Busca un punto de teletransportación para la próxima fase. Los puntos están dentro del bloque, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, te veo muy puesto. Ya está. Yo quiero jugar. Me lo llevo. He dicho que me lo quiero llevar. Ya. A ver. Primero los bloques. He dicho que primero los bloques. Me cago en y le doy, es que soy imbécil. Bueno, pero tenemos dos, así que no voy a ser ningún problema. Le he hecho un crítico, vale. Tío, que no controle todavía esto. Tío, es imposible, no consigo bloquearlos. ¡Hala! Tampoco ha sido para tanto. Vamos, siguiente. Ahí hay como algo, o sea que tengo que primero romper esta parte, ¿no? Sí. A ver, no quiero pelear todavía. Un momentín, señor. Perfecto. Ahora ya, si quieres pelear, pues peleamos, ¿sabes? Ahora ya que tienes el daño normal. ¡Tío, le he dado! Esto es muy fácil. Hércules ya le pillaría yo el tranquillo, creo, ¿eh? Vamos. Joder, ¿no? Qué paliza les estamos dando. Así. Para el body, ¿sabes? A ver. Por favor. Gracias. Vale, perfecto. Perfecto. Oh, he fallado, pero le había dado, ¿eh? Oh, lo he hecho mal. Bueno, este se lo carga. Ya está. Ay, Dios, qué pesto hoy, madre mía. Hala, vámonos de aquí. Vamos a coger esto de aquí. Seguramente sea más chips. Chips, chips. Defensa más uno, perfecto. Para mí. Vale. Podemos ir hacia abajo. Por mucho que yo desaparezca, el laberinto de aquí no se mueve. Pobres ignorantes, a ver cuánto les dura el buen humor. En fin, pronto te tocará salir de la palestra. ¿Es Cloud? No quiero pelear con Cloud, que me cae bien. A ver, que se os va de las manos, mierda, se me va a mí de las manos. Le he dado sin querer dos veces. No pasa nada. Es importante ahora intentar dar a la... Mierda, fallas, tío. No puedes fallar. Siempre me como uno, tío. Perfecto. Y ahora ya tú, ya Hércules, esto debería de ser pan comida. Sí me gusta. Venga, vamos. No ha bajado todavía el nivel, seguro. Ahí estamos. No ha bajado. Ahora ya sí. Ahora ya me da igual. Me la pela todo. Ay, puedo volver a dar, son tres veces. Le puedo dar tres veces, esto está muy roto, A ver. Me cago en. Ya está, hasta luego. Venga, siguiente. Ya no hay más bichos aquí, ¿no? Perfecto. Vamos a coger esto. Mira, otra cosa de estas. Mira, aquí está el para ir a la siguiente fase. Pero hay que limpiar la otra sala, evidentemente. De hecho, solo esa sala que me queda, ¿no? A ver. Efectivamente, he estado en esa y en esta. Vale. Ay, por aquí no es. Pero ahí está, ahí está, ahí está. Qué feo es este sitio, tío. Qué mal rollo darlo la esta. A ver. Un momento. No vayas tú de listo, que no.
No, me han pegado a alguien. No le he visto. Alguien me ha pegado. Uy, que se me apaga la pantalla. Mierda, he perdido ahí un crítico importante, ¿eh? Dos críticos. Bueno, dos críticos. Dos de pegar dos veces. A tomar por saco. Ah, defensa. Bastante complicado dar a los botones, ¿eh? Más difícil de lo que parece. Tienes muy poquito tiempo de reacción. A ver, que aquí hay mucho bicho y no me mola un pelo. A ver. Quiero intentar. Aquí he dado, tío. Putos bichos que vuelan. Puto autoapuntado, más que puto bicho que vuelan. Oye, yo le he dado la. Y no me mientas, no me mientas, que eso me mola. Tío, es difícil dar. Ahí. Joder, le he dado ahí, ¿eh? No me jodas. Vale, una muerto. Oye, el cole, estás un poquito mal de vida, ¿eh? A ver. Vale, ya está. Han muerto, perfecto. A ver, por aquí. Quiero bajarlo. Ahí, ya está. Ahora ya puedo pelear tranquilamente. Madre mía. Es muy difícil darle, ¿eh? Mira, ahí le he dado. Ah, toma por culo. Ensañamiento. Ha salido ahí. Mola. Vale, nos falta otro bicho. Vamos a pegarle. ¿LOL? He hecho el límite, también hay límites, claro que sí. Y tiene que estar Cloud en este mundo, es normal. Mola, mola, tío. Oye, pues mola que cada final de sitio tenga cosas diferentes. O sea, que tenga modos de juego diferentes, como este, ¿sabes? O sea, en el primero fue una plataforma en 2D. El segundo fue las. ¿Y qué fue el segundo? No me acuerdo ya. Yo qué sé, pero ha habido un montón de modos de juego. Vale, y ahora sí que sí está todo, así que nos vamos para el siguiente y ahora sí que sí lo vamos a dejar por aquí. Oye, pues muy bien, me ha gustado este modo de juego. Claro que sí, va a ser un boss, así que va a ser perfecto. Claro que quiero ir a la siguiente fase, hombre, ya, claro que sí. Resultado, pues perfecto el resultado, ¿cómo no? Vale, y ahora lo que vamos a hacer es. Oh, toma, cupón. Se acumula fuerza durante un turno para el siguiente poder de ataque y el siguiente golpe. De autobloqueo durante 6 turnos. Vale, o sea, me está dando mierdas, vale. O sea, me lo está regalando para mí. Pues yo me los llevo todos, ¿sabes? Ahora. Y lo que vamos a hacer es coger, hacer así, placa base y vamos a ver qué podemos hacer. Por aquí tenemos dos. Uf, que sí tenemos dos. Tenemos dos justitos. Claro que sí. ¿Y qué nos ha desbloqueado ahí? Prisa. Me mola prisa, la verdad. Permite que corras más rápido. Eso siempre está bien. Y quiero mirar. A ver. Bueno, lo puedo mirar aquí. Ah, no, aquí no lo puedo mirar. Es aquí donde lo puedo mirar. A ver. No tengo todavía para desbloquear. No tengo depuradores R para desbloquear más sitios. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Regala y favoritos y suscribiros a mi canal, que son 4 clics y ahí me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejáis en los comentarios o en el Twitter, que dejo en la descripción. Como siempre, nos vemos mañana más y mejor. Y por cierto, me apetece hacer un directo con vosotros en Minecraft. Así que dejadme debajo en los comentarios los servidores a los que soléis jugar o algo así. Y nos echamos unas partidillas, unos juegos del hambre o unos minijuegos, lo que os apetezca. Así que me apetece hacer un directo jugando con vosotros. Así que dejadmelo en los comentarios, por fin. Así que nada, nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Adiós!